compas, mi nombre es Adrián desde la ciudad de Ibarra, Ecuador. Soy básicamente el presentador del canal Orchid Planet, para quienes no me conozcan, y mi hobby son las orquídeas. Este es mi orquidiario, pero he querido darle un toque adicional de naturaleza a esto, y es la creación de un mini estanque con todos los parámetros necesarios para mantener lo que sería plantitas acuáticas, así también como peces del tipo goldfish, ¿no? Entonces, en este primer capítulo quiero mostrarles la introducción acerca de por qué realizar un mini estanque. Primeramente vamos a identificar nuestra necesidad, si queremos realizarlo simplemente, qué sé yo, porque el vecino tiene uno parecido, o porque le vi a mi amigo que tiene esto, o porque le vi a tal persona en internet que tiene y me pareció bonito, o en mi caso, por la razón que les voy a contar a continuación. Bueno, ellos son la razón principal para hacer el estanque. Y los amigos que tengan experiencia en el acuarismo pues ya estarán colgándome, llevándose las manos a la cabeza por el tipo de peces que tengo aquí, ¿no? Aquí tengo pues básicamente 5 goldfish, un cribensis, 2 guramis, 3 mollies y 2 guppies y 2 coridores. Son peces incompatibles entre sí, sobre todo por la combinación entre los goldfish y el cíclido. Y no estoy seguro, creo que los guramis tampoco son de esta, pero no estoy muy seguro, ok, ¿no? Como muchas personas que compran su primer acuario, a mí también me dijeron, no, meta este pez, es un pez pacífico, se lleva bien, póngale el agua y póngale el calentador y listo. Sin embargo, el filtro que me vendieron, que se puede ver ahí, que es un filtro interno, no es el adecuado para la carga biológica que tiene este acuario. Añadido a eso, el volumen de este acuario es de 50 litros netos, 52 aproximadamente de litros que no se utilizan, serían 2 litros por la parte de la altura y todo eso, ¿no? A pesar que tiene sus plantitas de ahí atrás, pues no es suficiente. Y ahí, entonces, para tratar de darle una vida mejor a los goldfish, es que yo estoy haciendo este mini estanque. Como pueden ver, hay 5 goldfish, ¿no? El más grande, que ya tiene conmigo un año, y los otros pequeñitos, que pues tienen unos 2 o 3 meses conmigo apenas. Son los más recientes, básicamente. De hecho, este llegó hace un par de semanas. Yo, después de leer en internet, es tanto que tuve esto. Siempre me han gustado los acuarios, si recordarán, tenía yo un gambario, pero chuta, con los peces me pasé, no creí que fuese tan brutal lo que yo les estaba haciendo. O sea, yo a los pobres les estoy haciendo sufrir. De hecho, aquí hay, por la incompatibilidad, como pudieron ver, ahorita mismo se escapó el uno del otro, y hay ratos que aparecen sin escamas, mordidos las colas los goldfish, entonces se estresan mucho y puede acortar la vida, ¿no? Entonces es por eso que yo quiero realizar este mini estanque, ¿no? Después de haber identificado la razón por la que nosotros queremos, ya les comento cuál es la mía, ustedes deben buscar la suya. Tenemos que adaptarnos al entorno que tenemos y también lo que sería a los materiales que podemos disponer. También tenemos que pensar muy bien acerca de qué es lo que vamos a colocar en nuestro estanque, ya que podemos hacer nuestro estanque únicamente de plantas o únicamente de peces, lo cual no es recomendable, pero podríamos llegar a realizarlo, ¿no? Entonces, hay que mencionar que para este estanque yo estoy utilizando una maceta gigante. Es una maceta que se utiliza para plantar árboles, cuya capacidad es de aproximadamente 200 litros de agua. Entonces, este volumen me da a mí para tener unos 5 peces golf. La adición de plantas filtradoras o de un filtro biológico, como se le conoce, podría yo colocar otros 3 peces más como máximo del tipo goldfish. Tenemos también que ser conscientes de que esto va a necesitar un mantenimiento. Nuestros peces, nuestras plantas van a requerir lo que sería una vigilancia. También tenemos que estar pendientes. Tenemos que ver nuestro clima y nuestras temperaturas, ¿no? Mi proyecto mini estanque comienza hoy. Es el día 26 de abril de 2017. Y vamos a ir viéndole semana a semana cómo va evolucionando. En el próximo capítulo quiero enseñarles los materiales y el tipo de agua que vamos a necesitar, y en el siguiente vamos a hablar del ciclado, ¿no? Quiero decirles que, como pudieron ver, yo tengo estos 5 pececitos, pero vamos a buscar otros 3. Sin embargo, vamos a añadir lo que serían las plantas adecuadamente, vamos a añadir lo que serían los animales, vamos a hablar del contenedor, como ya les mencioné, vamos a hablar de la ubicación, etcétera, ¿no? Entonces es algo positivo para ustedes, ya que muchas veces nosotros tenemos un estanque en qué sé yo, en los parques, que se observa en algunos centros comerciales, y vemos monstruosidades que son lagos en miniatura y que
creemos que no podemos tener en nuestra casa. Sin embargo, con los cuidados adecuados, la precaución necesaria y sobre todo con mucha responsabilidad, podemos tener nosotros también nuestro estanque aquí en lo que sería el nuestro hogar, ¿no? En mi caso yo tengo el espacio para realizar un estanque grande, pero no tengo los conocimientos ni el presupuesto para realizarlo, ¿no? Entonces esto puede funcionarle a personas que, por ejemplo, vivan en edificios y quieran tener un pedacito de la naturaleza en su hogar, o que por obvias circunstancias no tengan espacio suficiente para desarrollar un estanque de gran capacidad, o que pues no deseen una cantidad enorme de peces o de gasto de agua y requieran una limitada capacidad de su estanque, ¿no? Espero que este video les guste, espero que se desarrolle de manera adecuada y recuerden que sus comentarios pueden dejarlos aquí, y si no han visitado mi canal OrchidPlanet, les dejo el enlace aquí en la descripción. Y si ustedes vienen de parte de OrchidPlanet, no se olviden de suscribirse a este canal, que voy a estar subiendo videos relacionados con mi mini estanque. También los voy a subir al canal de Orquídeas, pero para que ustedes estén más identificados con esto, pues los voy a hacer aquí. Muchas gracias, amigos, espero que construyan este mini estanque conmigo. Adiós, amigos, hasta la próxima.